La persona que compartió el evangelio conmigo fue Eliezer Hernández, que es mi padrastro. Él conoció a mi mamá y se casaron. Y me conoció a mí también. Y ahí es donde comenzó nuestra introducción al evangelio de Jesucristo. Nos llevó a la iglesia. Yo nunca he ido a una iglesia antes. Nunca he conocido de Jesús. Cuando este hombre entró a mi vida, también entró el amor de Jesús. Fue algo maravilloso, ¿no? Algo como una paz que nunca hemos conocido. Un amor que no hemos conocido en ese tiempo. He tenido el tiempo y la voluntad de compartir el evangelio con otras personas. Con amigos, familiares, personas del trabajo, de ese amor que se introduce a mí, el evangelio que se introduce a mí, de Dios, de Jesús, es algo que uno no lo encierra en uno mismo, sino lo comparte con otras personas. Yo creo que lo más maravilloso del amor o compartir ese evangelio es conocer a diferentes personas. Unas personas son respetuosas y se abren ahí en ese momento, y otras personas son un trabajo, y un trabajo que tenemos que hacer. Las personas no son igual. El evangelio no se comparte igual. Nos consideramos una compañía cristiana. Le decimos, somos una compañía cristiana. No tienes que ser cristiano para trabajar aquí, pero si los escuchas, sabes que estamos aquí. En situaciones donde hay temor, donde entra el temor, uno debe recordar, o lo que he hecho yo personalmente, es recordar que Dios pagó el último sacrificio para todos. Él murió para mí, Él murió para la otra persona. Y si yo tengo temor a compartir el evangelio, sería como reservar el amor de Cristo, nada más porque tengo miedo, y pienso que a Dios no le gustaría eso. Y es un temor que tal vez uno siente a rechazarse, pero realmente es una oportunidad que Dios nos ha dado para compartir eso. Una de las respuestas que he recibido bastante es que a personas les dan miedo de entrar a la iglesia. Y uno como cristiano piensa que la iglesia es el mejor lugar donde compartir el evangelio, pero para otras personas no lo es. Parques, estadios, una cena, todas estas son ideas son ideas y son partes de nuestras vidas diarias que podemos usar para compartir el evangelio y hacer más amigables a compartir eso. El mensaje central es que Dios vino a morir por nosotros, vino para salvar nuestros pecados. Dios quiere que seamos salvos. El amor de Dios nos salva y es algo maravilloso de experimentar. La manera que yo lo comparto para describir este amor que Dios tiene para nosotros, la salvación que Él quiere por nosotros. Yo hablo mucho de mi hija. Yo pensé que yo sabía que era amor con mi esposa y que la amo también. Pero cuando nació mi hija, conocí un amor hacia mi hija y ella no tuvo que hacer nada para ganarse ese amor. Al contrario, yo y mi esposa tuvimos que trabajar para amarnos cada uno. Pero ese amor que nada más nació dentro de mí para amar a mi hija y el amor que ella me tiene a mí, no es igual. El amor de Dios es mayor que eso. Dios nos ama más que yo amo a mi hija y más que ella me ama a mí. Y eso es un amor puro, un amor que no tiene calificaciones, que no tiene capacidades. Ese amor que yo siento o pienso de Dios y ese amor que Dios tiene para mí también es para la otra persona. Y yo amo a las personas alrededor de mí y las quiero ver otra vez. Y eso es lo que pienso yo cuando evangelizamos. El amor de Dios es tan puro que mandó a su único hijo para morir por nosotros. Yo no me puedo imaginar qué pasaría si un día pierdo a mi hija. Pero Dios ha mandado a Jesús para morir con nosotros y nos quiere salvar, y eso es maravilloso. Uno a veces no se sienta que está en el mismo barco, que no puede experimentar el amor de Dios, pero sí lo puede y sí lo tiene.